cirugía y todo. Y las otras personas seguimos orando para que el Señor siga también restaurando. No sé, algo se me olvida, pero tal vez el Espíritu Santo me lo recordará más tarde. Vamos entonces a la palabra de Dios y quiero que me acompañen a una oración para podernos entrar aquí, porque yo sé que muchos padres quedaron como excited con la presentación de los niños tan lindos. Estaban hablando, estaban cantando del fruto del Espíritu Santo y me gusta porque decía el fruto del Espíritu no es un watermelon, no es una banana, no es un limón. Y hacían así. Entonces, qué lindo poder ver que en la escuela dominical se les está enseñando a los niños la palabra de Dios. No es para entretención que los dejamos allá, es para que ellos aprendan. Papás, pregúntele a los niños, ¿qué aprendiste hoy? De verdad, préstele atención. Yolandita, qué rico verte, mujer. Dios te bendiga. Perdón el paréntesis, pero me emocioné con esta mujer. Pregúntenle a sus hijos, ¿qué aprendiste hoy? Y reforcemos esas enseñanzas en casa. La responsabilidad no es solamente de los pastores o de los maestros, es nuestra también, papás. ¿Ok? Vamos entonces ahora sí, acompáñeme en una oración y le decimos, Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por permitirnos estar en este lugar, Señor. Ahora, Padre, prepara nuestro oído espiritual, nuestros ojos espirituales. Quita, Señor, toda carga, todo peso, todo cansancio, toda pesadez, Señor, y permítenos estar atentos a tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, porque venimos a recibir, Señor, manjar de tu palabra, bendito Dios. Ese manjar que nos alimenta, que nos nutre, que vivifica nuestro espíritu. Gracias, bendito Dios. Y así como cantábamos, majestad, majestad, el más alto nombre honorífico que se le puede dar a una persona, pues aquí te estamos diciendo, majestad, aquí estamos. Y gracias, gracias por tu presencia en este lugar. Bendito Dios, aquí estoy y me pongo debajo de tus pies, Señor, debajo de tus alas, Señor, debajo de ti, Señor, para que seas tú el que crezcas en mi vida, Señor, y que tengas control de todo mi ser, Señor, de mi alma, mi cuerpo y mi espíritu, que seas tú llenando mi boca, que seas tú trayendo, Señor, de nuevo, gracias, Señor, y que pueda hablar esta palabra, Señor, así como tú me la diste, Señor. Permite que llegue a los corazones de mis hermanos, Señor, y que podamos nosotros, Señor, practicar tu palabra, no solo escucharla, no solo leerla, sino lo más importante, practicar tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios. Te amamos y estamos en tu presencia. Y todo esto te lo decimos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título de la prédica que tengo para hoy es Postrado ante Él. Postrado ante Él. Estamos leyendo el Evangelio de Mateo en el capítulo 8. Este pasaje se encuentra también en Marcos y en Lucas, pero hoy vamos a estar leyendo Mateo capítulo 8 y vamos a estar leyendo del 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Entonces vamos a ver esta palabra en el día de hoy y vamos a estar viendo cuatro puntos en este estudio que vamos a hacer de la palabra. El primero vemos entonces que qué pasó allí
Vino un leproso. Ese es el primer punto. Vino un leproso. ¿Y quién era un leproso? Sabemos que era una persona enferma, pero no era cualquier enfermedad. La lepra era una enfermedad incurable y la consideraban un castigo de Dios. Ojo, la consideraban un castigo de Dios. En la antigüedad creían que si Dios ponía la lepra, solo Él la podía quitar. No había ningún médico, no había ninguna estrategia para limpiar esta enfermedad. Esta enfermedad se caracterizaba porque se les caía el cabello, las cejas, las pestañas, las uñas se les aflojaban, se pudren, se caen. Los nudillos de los dedos de las manos y de los pies se ponen débiles al punto de que se secan y se desprenden los dedos. Las encías se contraen, los dientes se caen. La nariz, los ojos, la lengua y el paladar se consumen lentamente. Es una enfermedad que comienza con algo como muy insignificante, una pequeña llaga, pero después se va desarrollando, trayendo graves resultados, donde se vuelve tan grave que se vuelve repugnante para las personas que están alrededor. Tremendo lo de la lepra, ¿cierto? Es importante que entendamos quién era el que se le estaba acercando a Jesús, cuál era la condición de esa persona. Así se encontraba él. Las personas que tenían esta enfermedad tenían que estar completamente aislados de todos aquellos que estaban sanos. No tenían vida familiar, no tenían vida laboral, tampoco tenían vida social, tenían que ser completamente aislados. A los leprosos no se les permitía estar con gente sana. La persona que tenía esta enfermedad estaba, la sacaban de la ciudad, la apartaban completamente de su familia. Los leprosos entonces se juntaban con leprosos. Los leprosos estaban obligados a estar con otros leprosos. Ahora, es impresionante porque la lepra es comparada con el pecado. Y ya hemos visto las características o han escuchado las características de esta enfermedad, cómo llega a ese punto donde le va arrancando la piel por pedazos a las personas. Las personas se van como desapareciendo, digo yo, porque se van cayendo por pedazos. El pecado es igual. El pecado es la lepra de nuestra alma. Y me ponía yo a mirar que es muy impactante, porque cuando Dios hace esos símiles o esas comparaciones, no lo hace por casualidad. Si nosotros miramos, es triste ver cómo se comportan los leprosos espirituales. Lo primero que hacen es que ellos mismos comienzan a aislarse. Son ellos mismos los que empiezan a rechazar la compañía de otras personas que son sanas. Al menos que tienen una comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque no se sienten cómodas. Porque cuando está una persona allí que tiene comunión con el Señor, entonces no pueden hablar ni actuar como ellos quieren. Y simplemente mientras están con las personas que están bien, muestran una apariencia, pero apenas se van, ahí es donde empiezan a hablar y actuar como realmente es. Hay leprosos espirituales que de verdad aman la compañía de otros leprosos y no quieren nada, nada que tenga que ver con los hijos de Dios. Cualquiera que le mencione, Dios te bendiga, soy hijo de Dios, ve, vamos a la iglesia, ve, vamos a una... Eso es como si le echara sal en la herida. Hay leprosos espirituales que son, yo digo, como extraños, porque acumulan su lepra como si fuera un tesoro y no quieren salir de esa condición. Así mismo, el pecador empieza a admirar y a atesorar las cosas que hace
y no le da importancia a lo que Dios nos enseña en su palabra, a lo que la gente le dice, mire, por favor, usted tiene que cambiar de estilo de vida. No, yo como vivo de bueno así. Y no quieren cambiar. Entre más leprosos, llegan a ser la persona que más admiran. Qué cosa tan impresionante. Yo me imagino los leprosos haciendo una confraternidad de leprosos. ¡Eh! ¡Ay, allí hay en el que está medio cuerpo! Escuchemos a ver qué dice. Y yo me imagino las personas, y cuando yo estaba en el mundo que no conocía del Señor, cuando andaba en mis andanzas, de verdad que uno se comporta como un leproso. ¡Ay, allí viene aquella, la más mala! Tal vez hasta la más popular. Porque era la que se sabía la última canción, la más lujuriosa. O porque era la que traía la revista pornográfica para que las demás la pudiéramos ver. A veces nos comportamos como leprosos espirituales. Porque el pecador atrevido es frecuentemente el ídolo de sus otros compañeros. Quieren acercarse a él a ver qué es lo nuevo que traen. Jóvenes, cuidado. Cuidado, que la lepra no se les pegue, porque la lepra es el pecado espiritual. Y a veces nosotros simplemente seguimos a los otros porque es el más cool. Y queremos como que, oh, entre más maldad haga, más maldad sabe, más nos queremos arrimar a él, a ver qué de novedoso trae. En cambio, al que es más santo, al que lo vemos más metido con el Señor, al que lo vemos caminando rectamente, le decimos, ay, ahí viene ese sapo, o ahí viene ese lambón. Vámonos. Los leprosos espirituales empiezan una conversación y la empiezan con malicia. Se ríen con malicia y con estruendo. Y apenas se les arrima una persona que está caminando con el Señor, se quedan callados, se miran unos al otro o simplemente se alejan. Ay, ya vengo, yo también ya vengo, yo también, y todos se van detrás. Tenemos que tener cuidado con esa lepra espiritual, porque la lepra era una enfermedad súper contagiosa. Por eso tenían que apartar la gente. Por eso tenían que sacarlos de sus casas, de sus empleos. No podían ni siquiera estar en la ciudad. Los leprosos tenían que estar por fuera, apartados de la gente sana. Hay otros leprosos que no son tan visibles. Tal vez no les ha brotado la llaga, pero tienen una lepra mental, con opiniones escépticas, con pensamientos vagos, y hacen dudar a las demás personas de la palabra de Dios. Pero no es el caso de este leproso, gracias a Dios. No es el caso de este leproso. Era sabido que la lepra era incurable, como les estaba diciendo. Ningún caso de lepra se declara en la palabra que hubiera sido tratada antes de este milagro. Ni siquiera Jesús, antes de que este leproso se le arrimara, había tratado con un caso de lepra. No había ninguno. Por eso el caso de Naamán, que lo pueden leer en Segunda de Reyes capítulo 5, donde el profeta Eliseo le manda sumergirse 7 veces en el río Jordán, fue tan renombrado porque fue el único caso de lepra. Pero nótese, no fue sanado mediante algo médico, mediante una medicina o una cirugía, mediante un tratamiento. Fue un tratamiento espiritual, fue un mandato divino. Entonces, por eso es que este leproso nos tiene que llamar la atención. Porque desde Eliseo hasta ese tiempo, ningún leproso había sido sano. Pero él simplemente decidió acercarse al Señor. Seguramente este leproso había escuchado hablar de Jesús. Todos los milagros que había hecho, todas las sanidades y liberaciones que él había hecho, de seguro que había escuchado algo así.
Pero leyendo lo que dice aquí el Evangelio de Mateo en el versículo 1, capítulo 8, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Miren la introducción que hace allí Mateo, o sea que él venía de enseñar en el monte el famoso mensaje de las bienaventuranzas. Jesús estaba enseñando allí. Y de seguro el leproso estaba allí metido, escuchando lo que él también hablaba. ¿Y qué diría el leproso? Yo me meto en la película y yo quiero que ustedes se metan conmigo en la escritura. Tal vez ese leproso dijo, wow, este hombre que habla con tanta autoridad, algo tiene que hacer. ¿Qué más podía perder si ya su piel, su carne se le estaba cayendo? Entonces él vino, y vamos al segundo punto, se postró ante él. Este leproso vino y se acercó a Jesús. Después de que tal vez lo escuchó y lo vio hablar en el sermón del monte, dice, yo me le tengo que acercar a este hombre. La autoridad que él tiene no es ninguna autoridad humana. La autoridad que él tiene es algo diferente. Yo necesito acercármele a este hombre. Pero mire que en esto es donde ocurre, en este acto de humildad ocurren muchísimas cosas. El leproso vino y se postró ante él. El leproso se olvida de lo que le está doliendo, se olvida de su propia condición y llega y se postra. Cuando uno se postra delante de Dios, uno está reconociendo su propia condición, pero también está reconociendo la posición de aquel delante del que uno se postra. Porque muchas veces es más fácil agachar la cabeza delante de nuestro jefe, que a veces es un impío. Está bien, nosotros tenemos que respetar a nuestro jefe. No le estoy diciendo que no lo haga. Pero usted lo hace porque tiene el temor de que lo van a echar del trabajo si no lo hace. ¿Y por qué no te postras delante de Dios, que es el que abrió las puertas para ese empleo y te da la capacidad para estar allí? Postrarse. Uno a veces ve personas muy rígidas y dice, es que estoy postrado en mi corazón, pero en sus ojos tú no puedes ver ni siquiera una milésima parte de humildad. Cuando aquí se le dice a la gente, póstrense delante del Señor, es porque uno alcanza a percibir que hay una presencia tan hermosa, una presencia tan majestuosa, que lo único que nosotros podemos hacer es, hombre, bajémonos de nivel, reconozcamos quién está aquí en medio nuestro, postrémonos delante del Señor. Y qué difícil es para algunos, más pecho sacan. Cuidado con esa arrogancia, mis hermanos. Este leproso llegó delante de Dios, y esa es la imagen correcta para cuando uno se postra. Nosotros decimos, si tiene alguna condición física, no lo haga. Pero si es porque se va a despeinar, olvídese de eso. Porque se le arruga el pantalón, después lo plancha, mi hermano. Gloria a Dios, tenemos una carpeta. Y no estamos en un cemento pelado o peor, en barro, como muchas veces estuvieron los de República Dominicana. Qué lindo es cuando uno ve a una persona postrarse. Varones, qué lindo es ver cuando un varón viene aquí y se postra. A mí eso me mueve el corazón. Si a mí como persona me mueve el corazón, ¿qué sentirá Dios? ¿Qué sentirá nuestro Padre Celestial cuando nosotros venimos y nos postramos? ¡Ay, es que se me sube la blusa! ¡Tranquilos! Los ujieres tienen control de eso y están preparados para eso. Usted póstrese, usted ponga su frente en el piso y busque la presencia de Dios. ¡Busque su presencia! Busquemos el rostro de nuestro amado.
Si llegamos hasta aquí, si llegamos a un momento de estos, que es el momento de congregarnos y de buscar la presencia de Dios como familia, como cuerpo, como un solo cuerpo, no como 400, como un solo cuerpo. ¿Qué nos impide, familia, venir y doblegarnos ante su majestad? Es que aquí lo estábamos cantando, majestad, majestad, majestad se le dice a la alta alcurnia, a los reyes, a los que tienen un cargo honorífico altísimo, podernos postrar, familia, poder mover el corazón del Señor, eso no tiene nada de malo, por el contrario, qué rico poderlo hacer. Qué rico podernos postrar y decirle, Señor, estoy aquí, leprosa. Se me está cayendo el alma a pedazos, Señor. Tú sabes todo lo que tengo, todos los sentimientos, todos los problemas, todas las situaciones que tengo, Señor. Se me cae el alma. Se me cae el alma. Mi espíritu se está secando, Señor. ¿Tú crees que Dios te va a rechazar? No te va a rechazar, te va a abrazar. Este leproso llegó y en esa petición declara su fe, declara su esperanza, declara su fervor. Se apodera de ese milagro porque él no pidió nada para otras personas. Él dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Él no dijo, Señor, ¿será que puedes limpiarme? Si tú quieres. Pero tampoco llegó con una actitud arrogante ni con una actitud desafiante. Ay, mijo, mire a ver si quiere y si puede, límpieme. Porque qué tristeza, mis hermanos, cuando venimos delante del Señor y le pedimos cosas, pero no le pedimos con humildad. No hacemos como este hombre que llegó y le dijo, si quieres. O sea, si es tu voluntad, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Ya había escuchado del poder, ya lo había escuchado hablar, ya entendía que tenía autoridad. ¿Qué más podía decirle? Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Pero muchas veces nosotros venimos delante del Señor y le dice, Señor, tengo esta necesidad, mira, hagamos un negocio. Si tú me das esto, entonces yo te prometo que voy a venir siquiera dos veces al mes. Listo. Va, Señor, es que si tú me das esto, yo hago. No, eso no, nosotros no tenemos que negociar con el Señor. ¿Qué tenemos nosotros para darle a Dios, familia? Y aún así, Él viene por nuestro corazón. Pero ¿qué tenemos nosotros para darle a Él que lo enriquezca a Él, que lo engrandezca él? Nada. Nada. Señor, es que si usted quiere, usted verá. No, pues como usted hace su voluntad, usted verá qué hace conmigo, Señor. Esa no es la manera, mis hermanos. Esa no es la manera. Créanme que esta palabra me hablaba a mí primeramente. Porque uno muchas veces cae en ese juego diabólico de uno hacer negocio con el Señor. Yo no vengo a hacer negocio, yo no puedo hacer negocios con el Señor. Yo no puedo hacer ningún canje con mi Señor, porque mi vida le pertenece a mi Señor. Todo lo que soy le pertenece a mi Señor. ¿Qué le puedo yo decir? Padre, si tú me haces este milagro, yo te pago los diezmos. ¡Hey! La bendición me la pierdo yo. Él es el dueño del oro y la plata. Yo no sé si yo voy a canjear así. No, estoy perdiendo. Lo mejor que yo puedo hacer es venir con una actitud humilde, no arrogante ni desafiante, y decirle, Señor, me pongo, Señor, completamente en tus manos. Me duele esta situación, no la entiendo, Señor, pero ¿quién soy yo para juzgarte? Como escrito está, contenderá este tiesto con su hacedor. Familia, a veces estamos tan equivocados. Este hombre, así como la mujer del flujo de sangre, me parecen unos héroes de la Biblia.
porque pelearon una guerra dificilísima, su propia guerra. Aquella que le decía, tú no puedes, tú no sirves para nada, eres un desechado, ya púdrete, muérete, ya no hay nada para ti, ya no te queda nada. Y ellos pelearon su propia batalla, se abrieron camino. Tal vez el último esfuerzo que quedaba en ellos lo invirtieron en buscar la presencia de Jesús, en buscar, en tocar su manto y este hombre en acercarse a él. No narra la historia, quién sabe cuántos obstáculos tuvo que atravesar, pero recuerden, era un hombre leproso, él estaba apartado, él tenía que estar fuera, o a lo mejor la misma gente le abrían camino, ahí viene el leproso, y se le hizo más fácil. Pero no puede ser más fácil que lo que nos pasa a nosotros. A nosotros nos tienden tapete rojo para venir a postrarnos delante de Él. A nosotros nos tienden tapete rojo y nos tienen con aire acondicionado, con sillitas bien abollonaditas para que usted no se maltrate. Y aún así, qué difícil es poder llegar y postrarnos delante del Señor. Este acto de este hombre movió el corazón de Jesús. Oh, sí, porque mira la respuesta de Jesús. Jesús demostró su disposición de ayudar a ese hombre necesitado que sufría esta grave enfermedad. Acuérdense que en el contexto, esto era símbolo de un castigo de Dios, esto era un azote divino, la lepra. Y aún así, Jesús extendió su mano y lo tocó. Yo me imagino a la cantidad de gente que había allí, porque dice que había una multitud de gente, a toda la gente que estaba ahí, abriendo boca, esperando a ver qué iba a hacer Jesús. Y cuando lo toca, todos a una, ¡iu! Estaba podrido, él estaba podrido y Jesús lo toca. Extiende su mano y lo toca. ¿Por qué? Porque aunque era una enfermedad contagiosa, él demostró que él no corría ningún peligro, porque es Jesús de Nazaret el que sana leprosos y el que limpia pecadores, el que estaba extendiendo su mano sobre ese hombre. Y dice la palabra que al instante su lepra desapareció. Así que al Jesús sanar a este hombre, no solamente estaba demostrando su misericordia y su compasión, sino que también estaba mostrando su deidad. Porque era la creencia de que si Dios ponía el azote, solo Dios podía curar. Y cuando Jesús toca a este hombre y le muestra esa misericordia y esa compasión, porque con esa amabilidad le dice, ¿quieres? Si quieres, puedes sanarme. Y Jesús le contesta, quiero, sé limpio. ¡Wow! ¡Qué caballero! Y lo toca. Y me imagino yo, esa piel empieza, yo no sé, a restaurarse, a limpiarse, a quedar como la piel de un bebé enfrente de una nube de testigos. ¡Oh! Todo el mundo, ¡wow! ¿Y este quién es? Quitó la lepra, ¡oh, wow! No solamente que habla bonito, sino que mire lo que está haciendo. Es que nótese, porque el hombre solamente se arrodilla y se postra. ¿Quieres? Tú puedes. Y él dice, quiero, sé limpio. Y no es solamente una palabra así suelta, sino que ahí mismo que da la palabra, empieza a suceder algo maravilloso. Ese hombre es sanado. No solamente da el comando, sino que inmediatamente se ejecuta. Rompe con cualquier cosa que simplemente era normal para los hombres. Viene Jesús y con una sola palabra rompe esquemas y todo lo que era natural se vuelve sobrenatural y divino. Yo no sé si usted entiende, yo me meto en la película. Ese hombre que había sido desterrado,
que no podía disfrutar de su familia, que no podía abrazar a su esposa ni a sus hijos, porque estaba podrido. Estaba podrido. Y ahora su piel, por una sola palabra y un toque del maestro, queda como la de un bebé. ¡Wow! Jesús, solo Dios, solo Dios. Vuelvo y le repito, este es el primer caso donde Jesús sana a un leproso. ¿Ustedes se imaginan el revolú que se formó allí? ¿Ustedes se imaginan cuando no había nada que sanara la lepra y fue testiga tanta gente de un solo toque y una palabra y sucede el milagro? ¡Wow! ¡Qué poder! ¡Qué poder tan tremendo, tan sobrenatural, tan divino! Y allí en esta respuesta de Jesús, no solamente que hay una amabilidad, sino que hay una voluntad pronta. Quiero. Él no le dijo, venga después, haga cita con mi secretario. Pedro, trae la agenda, a ver qué hacemos con este podridito. No, hay una voluntad pronta. Quiero. Le repitió las mismas palabras al leproso con ternura. Y dice, quiero, yo estoy dispuesto, aquí estoy también para ti, hombre. Aunque todo el mundo te desechó, aunque todo el mundo te despreció, aunque todo el mundo te dio la espalda, yo estoy aquí. Y lo toca, y lo cura, y lo sana, y lo restaura, y le devuelve todo lo que había perdido. ¡Wow! Sin fórmulas, sin cobros, sin filas, solo por su misericordia. Qué cosa tan divina. En esta respuesta también Jesús mostró el poder de Dios. Se limpió. Y inmediatamente esa orden se ejecuta. Porque la naturaleza le tiene que obedecer. Todo le tiene que obedecer al Señor. ¿Y nosotros? ¿No somos parte de su creación? Con una sola palabra, así como lo vieron también, con una sola palabra calmar la tempestad. ¡Calla, enmudece! ¡Uy! Después de que ese barco estaba, que si un día, y las olas y el viento, los que pasamos por el huracán, nos podemos imaginar parte de cómo sería esa tormenta en el mar. Los que vienen de Puerto Rico, que vivieron el huracán María, oh mi Jesús, y llegar, ustedes se imaginan en medio de ese huracán y se levanta un hombre, calla, enmudece. Y un silencio, y una calma, plop. Uno se desmayaría. Chico, Señor, qué cosa tan extraordinaria. A mí me gusta leer la palabra, pero me gusta meterme. Por eso a veces leo de a poquitos. Porque cuando leemos un texto entero, y entonces que ya ni se acuerda quién está leyendo. Pero cuando tú lees versículos corticos, historias corticas, tú te metes en la historia y ¿qué? Es que esto es muy impresionante. ¿Cómo así, Señor? En ese momento, Dios estaba mostrando misericordia, pero también poder de Dios. Qué cosa tan especial, qué combinación tan perfecta. Misericordia, ese amor, se compadece, pero también esa autoridad y ese poder, donde las cosas se ejecutan así a una sola palabra. ¡Wow! Ese es mi Jesús y es el tuyo también. Entonces démosle un aplauso a Él. Allí hay unas instrucciones de Jesús, ese es el cuarto punto, las instrucciones de Jesús, y está en el versículo 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Recuerden, que esta enfermedad solamente se curaba si Dios la curaba. Entonces no había un médico como tal que diera un diagnóstico de este está limpio de lepra, firmémosle la fórmula. Ese dictamen lo daban eran los sacerdotes.
El leproso tenía que ir y presentarse delante de los sacerdotes y eran ellos los que determinaban está limpio o no. Léanse Levítico capítulo 13 y 14, donde está todo lo de los leprosos. Recuerden, Jesús no vino a quebrar la ley. Él no vino a quebrantar la ley. Por eso cuando Él le dice, guarda silencio, fue lo primero que le dijo, guarda silencio y ve y preséntate ante las autoridades religiosas. Era porque el hombre tenía que ir, quitarse la ropa, examíneme de pies a cabeza a ver si la llaga se desapareció. Inmediatamente entonces los sacerdotes le hacían el examen bien riguroso, hasta con lupa, y decían, este hombre está sano, puede volver a su casa, puede reintegrarse nuevamente a la vida social. Jesús le dijo, no digas nada y ve. ¿Por qué? Porque ya se estaba alborotando la gente en contra de Jesús. Recuerde que había mucha religiosidad y les molestaba la forma como Jesús hablaba y les molestaba los milagros que Él hacía y les molestaba las sanidades que Él hacía. Entonces lo que Jesús quería era que no le pusieran problema a Él al ir a decir, Jesús me sanó. Le iban a demorar el resultado, ¿sí me entienden? Jesús quería que fuera y primero se presentara y después pudiera decir, Jesús me sanó. ¿Qué le pide al hombre? Obediencia. Quédate callado. No digas nada. Obediencia. Ve y preséntate ante las autoridades. Porque era así que lo tenían que hacer. Era de esa manera que lo tenían que hacer. Para que quedara estipulado legalmente. Este hombre ahora es sano de la lepra. Ahora se puede integrar a la familia sana. A los hombres sanos. Este hombre está bien. Y entonces, lo que él hace es lo contrario. Pero bueno, ¿qué más le dice el Señor? Presenta ofrenda. Esa ofrenda era una ofrenda de gratitud y se presentaba para glorificar a Dios. En Levítico tú puedes leer qué era lo que se presentaba cuando una persona era sanada de lepra. Jesús no quería que simplemente las cosas pasaran así. Jesús es un Dios de orden. Él no vino a formar un desorden. El desorden lo hacían las otras personas. Porque de ahí en adelante se agolpó más la gente sobre Él, pidiendo sanidad, pidiendo liberación. Querían el milagro momentáneo, mas no querían un compromiso con Él. Jesús está aquí en esta mañana, familia. Y el mismo deseo y la misma palabra que le dio al leproso en ese tiempo, la da hoy. Yo quiero sanarte. Yo quiero limpiarte. Tienes una alfombra donde postrarte. Y tenemos unos minutos. Para que si tú quieres venir a la presencia de este hombre no buscó a nadie más. No se fue a buscar a nadie. Llegó donde aquel del que había escuchado y al que había escuchado. Aprovecha su presencia. Mire, familia, Dios está al alcance de una oración. No tienes que pedir una fórmula médica, no tienes que hacer nada, Él está aquí. Y con esa misma ternura y con esa misma misericordia y esa misma compasión, hoy te dice, yo quiero ayudarte, yo quiero sanarte, yo quiero limpiarte. Cubierto por tu sangre y poder.
redimido por la sangre de carga, no te vas a ir con tus manos vacías, no te vas a ir con la misma lepra. Jesús de Nazaret está aquí y Él te va a demostrar que tú no estás solo. Él quiere sanarte, Él quiere limpiarte. Simplemente abandónate en sus manos y dile: Señor, aquí estoy, limpia mi lepra, porque a ti no te da asco tocarme. A veces yo me miro y yo misma me doy asco, pero Señor, tú me miras con amor, tú me miras con misericordia. Dile hoy: Señor, aquí estoy. Si tú quieres, Señor, tú puedes cambiar mi condición. Aquí estoy. Recibe tu milagro hoy. Recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Recibe tu respuesta de parte de Dios en el nombre de Jesús. Señor, sabemos que no hemos perdido la llegada a este lugar. Hemos encontrado tu presencia. Hemos encontrado, Señor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque en ti hay esperanza. Padre, yo te pido que las peticiones de mis hermanos, Señor,
Seas tú concediendo, bendito Dios, esa respuesta, Señor, que ellos necesitan. Así como el leproso que se postró ante ti y con humildad te pidió ser sano de algo que no tenía cura, algo que era imposible, y él recibió su milagro. Que hoy nosotros también lo podamos recibir, porque sigue siendo el mismo Dios, el mismo Jesús, el poderoso de Israel. Quedamos en tu presencia, oh Dios, y te pedimos, Señor, que esta semana sea una semana de bendición. Llévanos de tu mano, oh Dios. Permítenos, Señor, disfrutar de tu dulce compañía. Te amamos, Señor, y quedamos delante de ti en tu grata presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Favor a las personas que nos acompañan por primera vez, déjenmelas pasar. Familia, ya saben cómo es la dinámica, encamínenmelas por favor, para que en el salón de consolidación ellos puedan tener también allí un momentito de oración y recibir una Biblia si no tienen una. Dios les bendiga, amada iglesia.